Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a esta transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta. Hoy, jueves 14 de mayo de la quinta semana de Cuaresma, la Iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y a través de Facebook Live. En esta fiesta litúrgica de San Matías Apóstol, la Iglesia recuerda a aquel hombre que completó el grupo de los doce tras la muerte de Judas. Él fue elegido entre dos por obra y discernimiento del Espíritu Santo y vino así a ser un nuevo testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia hoy, los celebrantes litúrgicos, se revisten de color rojo, no del propio blanco del tiempo de Pascua, sino de aquel rojo que expresa la sangre derramada por los mártires como el apóstol Matías, sangre derramada como testimonio de amor y de fidelidad por Jesucristo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y el martirio expresa ese amor hasta el extremo, manifestado por Jesucristo como una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. El recuerdo de los mártires, el recuerdo de los santos, nos invita a todos y nos anima a perseverar en nuestro camino de fe, en nuestro camino de entrega por el Señor en la Iglesia al servicio de toda la humanidad, para adelantar el reino de Dios en medio de nuestra historia. Disponemos así nuestros corazones para celebrar esta fiesta en comunión con toda la Iglesia. Saludamos especialmente a todos aquellos que nos siguen desde sus hogares y que no pueden recibir al Señor de modo sacramental debido a las restricciones de movimiento a raíz de la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Para todos ustedes, un abrazo de ánimo, fuerza en el Espíritu Santo y adelante, porque con el Señor somos más fuertes. Preparémonos entonces para esta celebración de la Eucaristía y para entrar en comunión espiritual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo junto a todos nuestros hermanos creyentes en Cristo el Señor. Salve.
El Alto Comité para la Fraternidad Humana hoy nos ha convocado a una jornada de oración, ayuno, para pedir a Dios misericordia y piedad. En este momento trágico de la pandemia, todos somos hermanos. San Francisco de Asís decía, todos hermanos. Y por esto, hombres y mujeres de cada confesión religiosa, hoy nos unimos en la oración y en la penitencia para pedir la gracia de la sanación de esta pandemia. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Tú, que has dicho que hay gran fiesta por cada pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que incorporaste a San Matías al Colegio Apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro di Giona. Del libro de Jonás. Se dirigió a Jonás una segunda vez esta palabra del Señor: levántate y anda a Nínive, la gran ciudad, y anuncia a ellos cuanto te digo. Jonás se levantó y fue a Nínive según la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, ancha de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad un día de camino y predicaba: todavía 40 días y Nínive será destruida. Los ciudadanos de Nínive creyeron en Dios
y comenzaron un ayuno, se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegada la noticia hasta el rey de Nínive, él se levantó del trono, se sacó el manto, se cubrió de saco y se sentó sobre las cenizas. Por orden del rey y de sus delegados, se proclamó en Nínive este decreto: hombres y animales, todos no coman nada, no beban agua. Hombres y animales, que se cubran de saco, y Dios sea invocado con todas las fuerzas. Cada uno se convierta de su conducta malvada y de la violencia que tiene en sus manos. Tal vez Dios cambie y deponga su ardiente ira y nosotros no vayamos a perdernos. Dios vio sus obras, es decir, se habían convertido de su conducta malvada, y Dios se arrepintió del mal que había amenazado de hacerles a ellos y no lo hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los príncipes del pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los príncipes de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo
los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura habíamos sentido. En la primera lectura hemos escuchado la historia de Jonás. La historia de Jonás. Un estilo de la época. Pero como si fuese una pandemia, no sabemos, en la ciudad de Nínive. Una pandemia moral, a lo mejor. Estaba por ser destruida. Y Dios manda a Jonás a predicar. Oración y penitencia. Oración y ayuno. Delante de aquella pandemia, Jonás se asustó y escapó. Después el Señor, por segunda vez, lo llamó y él aceptó de ir a predicar esto. Y hoy todos nosotros, hermanos y hermanas de cada religión y tradición religiosa, oramos. Jornada de oración y de ayuno, de penitencia, llamada por el Alto Comité de la Fraternidad Humana. Cada uno de nosotros ore. Las comunidades que oren, las confesiones religiosas que oren a Dios, todos hermanos, unidos en la fraternidad que tenemos en común en este momento de dolor y de tragedia. Nosotros no esperábamos esta pandemia. Llegó sin que la esperásemos, pero ahora está, y tanta gente muere, y tanta gente muere sola, y tanta gente muere sin poder hacer nada. Tantas veces puede venir el pensamiento de gracias a Dios, a mí no me toca, me he salvado, pero piensa en los otros. Piensa en la tragedia y también en las consecuencias económicas, consecuencias de la educación, consecuencias, eso que vendrá después. Y por eso hoy todos los hermanos y hermanas de cualquier confesión religiosa, oramos a Dios. Tal vez habrá alguno que dirá, esto es sincretismo religioso, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Rezarle al Padre de todos. Cada uno rece como sabe, como puede, como ha recibido de su propia cultura. Nosotros no estamos orando unos en contra de los otros, esta tradición religiosa en contra de esta otra. No. Estamos unidos como humanos, como hermanos, orando a Dios, según la propia cultura, según la propia tradición, según las propias creencias. Pero hermanos pregan orando a Dios. Esto es lo importante.
hermanos haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad, mirando al único Padre, hermanos y paternidad, día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos qué cosa era una pandemia. Y llegó como un diluvio. Llegó de un golpe. Ahora nos estamos despertando un poco. Pero hay tantas otras pandemias hoy que hacen morir a las personas. Y nosotros no nos damos cuenta, miramos para otro lado. Somos un poco inconscientes delante de las tragedias que en este momento ocurren en el mundo. Solo quisiera decirles una estadística oficial dei primi quattro mesi di quest'anno. De los primeros cuatro meses de este año, que no habla de la pandemia del coronavirus. Habla de otra. En los primeros cuatro meses de este año, han muerto 3.700.000 personas de hambre. Está la pandemia del hambre en cuatro meses. Casi 4 millones de personas. Esta oración de hoy, para pedir que el Señor aplaque esta pandemia, nos debe hacer pensar en las demás pandemias del mundo, que son tantas. La pandemia de la guerra, del hambre, y tantas otras. Pero lo importante es que hoy, juntos y gracias al coraje que ha tenido este alto comité de la fraternidad humana, juntos hemos sido invitados a orar cada uno según su propia tradición y a hacer una jornada de penitencia, de ayuno, también de caridad, de ayuda a los otros. Esto es lo importante. En el libro de Jonás hemos escuchado que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo y se convirtió, el Señor se detuvo. Detuvo aquello que Él quería hacer. Que Dios detenga esta tragedia, que detenga esta pandemia, que Dios tenga piedad de nosotros y que también detenga las demás pandemias tan feas, aquella del hambre, aquella de las guerras, aquella de los niños sin educación. Esto lo pedimos todos como hermanos. Que Dios bendiga a todos, nos bendiga a todos y tenga piedad de nosotros. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros
pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellos fortalécenos con la fuerza de tu amor misericordioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor. Pastor eterno, tú no abandonas a tu rebaño, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, por este don de tu benevolencia, junto con los ángeles y los santos, con voz unánime, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesucristo en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo de Cristo y con la sangre preciosísima de nuestro Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones para una comunión espiritual. Aquellos que no podemos comulgar sacramentalmente, nos unimos en espíritu, por la gracia y la fuerza de Dios, a nuestro Señor, junto a toda la Iglesia. Que Cristo permanezca en nuestros corazones y nosotros, como dice el Evangelio de hoy, permanezcamos en su amor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta manifestación de nuestra voluntad de estar en profunda y absoluta comunión con Dios, en su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu, permanezcamos en recogimiento, adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos consuele, que Él nos dé la fuerza para permanecer cada día junto a Él.
Preghiamo. Oremos. Señor, jamás prives a tu familia de este pan de vida eterna, y por la intercesión de San Matías, acógenos en la gloriosa comunión de tus santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ahora, con plena disposición de nuestro corazón, acogemos la bendición con el Santísimo Sacramento del altar, impartida por el Papa Francisco. Descienda ella sobre nosotros y nuestras familias y nos haga ser una bendición para los demás. El Santísimo Sacramento del altar ahora es reservado en el sagrario de la capilla de la casa de Santa Marta. Y así, como el Señor se custodia dentro del sagrario, custodiemos nosotros la palabra de Dios y la presencia espiritual que hemos recibido de Jesús dentro de nuestros corazones para ser fecundos en su amor. Quisiera agradecer hoy al señor Tomás, técnico del sonido, que está trabajando hoy aquí para la transmisión. Él nos ha acompañado en estas transmisiones, colabora en el Dicasterio para la Comunicación, y hoy día es su último día que trabaja porque se va de jubilación. Que el Señor lo bendiga y lo acompañe en la nueva etapa que inicia. La misa ha terminado, vamos en paz. Demos gracias a Dios. Concluye así la transmisión de la misa de la Casa de Santa Marta junto al Papa Francisco. Permanecemos todos invitados en este jueves 14 de mayo a participar de la jornada de oración, ayuno y obras de caridad convocada por el Alto Comité para la Fraternidad Humana. Las distintas religiones nos unimos en oración pidiendo el fin de la pandemia. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo nuestro equipo agradecemos su compañía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.